lejos del ojo público. Ahora sí que me lo paso bien. Con el juicio a punto de empezar, Sergio, el abogado de Mayra, está preocupado por la reacción pública ante la aparición en el juzgado de una mujer que pesa 470 kilos. Cuando se habla del impacto que eso puede tener en un caso como este, podría convertirse en una caza de brujas. ¿Será un circo mediático? Pues claro que sí. Esto es lo que vamos a hacer. A las 4:30 en el Distrito de la Justicia. Sergio ha pedido permiso para utilizar el único juzgado del condado que es lo suficientemente grande como para que quepa su clienta. Queremos asegurarnos las medidas que tiene. Midamos para que cuando vengamos con la cama y todo lo demás podamos meterla. Les diremos a los enfermeros si cabe. 167 centímetros. 167 centímetros. Según avanzaba el caso, tuvimos que resolver los problemas logísticos. Y cuando empezamos a hablarlo con el otro abogado y con el juez, se dieron cuenta de lo complicado que iba a ser todo el juicio para Mayra. Llevar a Mayra al juzgado ha sido siempre la parte interesante de este caso. Por ley, tiene que ser juzgada en el juzgado. Pero el problema era cómo llevar a Mayra hasta allí. Mide esto, porque no sé si estará aquí o aquí. Es obvio que Mayra no se podrá sentar en el banquillo de los acusados, pero hemos pensado que podríamos poner su cama en el sitio donde está el público y quitar todas esas sillas. Nunca habíamos tenido tanto trabajo para que alguien se sentara en el banquillo. Nunca hemos tenido que construir un sitio especial, una cama especial y una zona especial. Nunca había visto nada como esto. He oído que me quieren llevar al juzgado. Pero solo imaginarme allí todos los días durante meses. Quizá me llevan al juzgado y me dejan allí mientras dure el juicio. ¿Cómo voy a vivir en el juzgado? Explora. Para el juicio tenemos que comprar un colchón de los más grandes y lo pondremos en una estructura. Construiremos un marco que pueda soportar un peso de más de 450 kilos. Vale. Cuando se sienta, el cuerpo le llega aquí, aquí y por aquí detrás. Mayra es una persona como otra cualquiera, no es un espectáculo ni un circo mediático. Es un ser humano como cualquiera de nosotros y necesita que se la trate como a los demás. ¿Sabes qué? Creo que ese es el tamaño, el más grande. ¿El hecho de que sea más grande que una persona media podría distraer al jurado? Puede que al principio sí, pero después de un tiempo, creo que en el jurado habrá gente educada. Se fijarán en los hechos y tomarán una decisión basándose en ellos. Confío que al final serán justos con ella. Hagámoslo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor. Gracias. Oye, que nos curra el agua. Mayra sigue esperando en casa a que la citen en el juzgado, pero su salud sigue deteriorándose. Ahora, la retención de líquidos en las piernas se está convirtiendo en un grave problema. He estado reteniendo líquido en las piernas. Se me han llenado tanto y la piel está tan estirada que me duele. A veces se me abren como agujeros y sale agua, como aquí. Este está a punto de explotar. Igual deberíamos rendirnos. A veces, no es que me enfade, pero la rutina es complicada. Aunque intento que no se note mucho, porque no quiero que la gente se sienta mal por mí. Bernie, que es el único que ayuda a Mayra, hace todo lo que puede para aliviar su sufrimiento. Mi marido me hace masajes en las piernas para que el agua se vaya. Es como cuando exprimes una naranja. Se nota el líquido. Hay que sacarlo. Para prevenir infecciones, Bernie tiene que cambiar continuamente los paños mojados. Ahora tengo los paños encima de la cama para que no moje la cama si sale agua. Pero cuando tengo que hacer mis necesidades, ponemos uno o dos de estos debajo y luego tiene que sacarlos y limpiarme. Así lo hacemos. Es duro vivir así, pero
Suicidio no es una opción. Bernie es la única constante en su vida. Es una constante emocional y física para ella. Es su apoyo en todos los aspectos. Así que sabemos que si tiene que ir al juzgado, Bernie tendría que estar con nosotros siempre. En cuanto al baño, Bernie podría bañarla. Si quiere comer, también podría ayudarla. Cuando necesite ir al servicio, Bernie podría traer un cubo, ella podría hacer lo que quisiera, y luego Bernie lo limpiaría todo. Así serían las cosas en el juzgado. Así iba a ser todo. El proceso judicial va a comenzar. La mujer de casi media tonelada tendrá que hacer frente al juicio por la muerte de su sobrino. Pero Sergio recibe una llamada de Mayra que da un giro inesperado al caso. Me dijo, ¿qué podemos hacer para que se sepa la verdad? Porque estoy cansada. Cansada de ser la tapadera. 18 meses después de declarar que había matado a Eliseo Jr., Mayra pide a Sergio que vaya a su casa porque quiere realizar nuevas declaraciones. Este es el plan. Voy a enseñarle algunas de las fotos que hemos imprimido y le voy a preguntar qué pasó aquel día. Ahora que está bajo presión, Mayra quiere contarle lo que realmente pasó el día que murió su sobrino. Creo que es importante que Mayra vea algunas de las fotos del niño tras el fallecimiento, porque tiene que recordar por qué hace esto, lo que pasó y que un niño murió. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad para que Dios te ayude? Sí. ¿Es cierto que te caíste encima del niño o esa declaración no es cierta? No es cierta. Primero, ¿podrías decirnos por qué firmaste esa declaración si no era cierta? Estábamos intentando cubrir a mi hermana. ¿Qué pasó para que intentarais esconderlo? Pues que ella pegaba a su hijo. Mayra empezó a revelar el largo historial de violencia y abusos de su hermana Jamie hacia su hijo Eliseo Jr. El niño empezó a llorar porque ella le gritó. Entonces le dijo... ¿Qué chingados miras? ¿Ella le dijo eso a su propio hijo? Sí, le dijo. Ah, ¿quieres llorar? Ten para que llores más. She kicks him right here. Le dio una patada aquí y el niño cayó contra la pared. Mayra no ha olvidado ni un solo detalle de la mañana en que Eliseo Jr. recibió aquel golpe letal. Dinos lo que recuerdas de esa mañana. Junior no quería comer y ella se puso nerviosa y le empezó a pegar en la cabeza con un cepillo. Vi que tenía un chichón muy grande en la zona derecha de la cabeza. ¿Reconoces esto? Sí. ¿Qué es? Es el cepillo que utilizó, el que usó Jamie. Te voy a enseñar una foto. ¿El chichón le sobresalía del pelo aquella mañana cuando le pegó con el cepillo? Sí. Ver aquellas fotos fue muy doloroso. Porque la última vez que le vi estaba en el ataúd. Estaba vestidito. No estaba así. No puedo hablar de ello. ¿Por qué has tardado tanto en cambiar de opinión y decir lo que estás diciendo ahora? Porque se ha vuelto a quedar embarazada. Y ahora veo que tiene un problema. Cuando Mayra se enteró de que Jamie estaba embarazada de su quinto hijo, decidió que tenía que decir la verdad sobre su hermana. Durante este tiempo, he intentado proteger a mi hermana. Sabía que se la iban a llevar a la cárcel y quería salvar a los niños. Pensaba que sus hijos la necesitaban. Pero la noticia del nuevo embarazo me ha hecho darme cuenta
de que aunque yo intente ayudarla, ella no va a cambiar. No. No quiero que vuelva a pasar. La acusación tendrá que tomar una decisión después de revisar tu declaración para ver si quieren cambiar y acusar a Jamie de asesinato. Porque ahora la acusada eres tú. Dicen que tú eres quien mató al niño. Descubrimos la versión real de la historia y empezamos a ver la luz al final del túnel. Quizá era posible que Jamie asumiera y aceptara que era responsable de todo lo que había hecho desde el principio. Tú no has cometido ningún asesinato, no lo has cometido, no hiciste daño al niño. Puede que hayas cometido... La nueva declaración de Myra significaba que tendrían que retirar la denuncia por asesinato que recaía sobre ella y que deberían detener a Jamie y acusarla a ella. Pero antes de que Sergio presentara la nueva declaración de Myra en el juzgado, hubo otro giro. Jamie desapareció. Nos llamaron de la comisaría de policía un día y nos pidieron que divulgáramos una foto de Jamie y su marido porque no la encontraban. De repente, la madre del niño muerto había desaparecido. ¿Por qué iba a desaparecer si no tenía nada que esconder? Entonces, trascendió la noticia de que Jamie había cruzado la frontera a México con su marido Eliseo. ¿Dónde está Jamie? En Veracruz. Sabe que la acusarán de asesinato como resultado de la declaración de Myra, lo sabe. Las semanas se convirtieron en meses y con Jamie desaparecida, el procedimiento judicial no avanzaba. Jamie no está, se ha ido. Yo creo que...